Un breve sondeo entre los pobladores del distrito de Villa El Salvador revela que la mayoría cree que los políticos que buscan la reelección lo hacen más por interés económico que por servir al Estado. En esta campaña, y como suele ser costumbre, el intento de buscar la reelección parece estar muy de moda. Ante esto, los vecinos de Villa El Salvador opinan acerca de los congresistas que postulan a la reelección. Nuestro distrito se caracteriza por ser una cuna de líderes y los pobladores plantean que ya es hora de ver nuevos rostros en la política de nuestro país. Y eso es lo que no nos gusta, más bien al contrario, nosotros queremos gente nueva, gente joven, que tenga nuevas ideas y que con el dinero que tiene el Estado cambie la situación del país. Del distrito tengo la señora Moyano. Ella es 3 veces ya prácticamente está postulando por el distrito, pero sin embargo por el distrito nunca se preocupa. Yo pienso de que los congresistas que se postulan a la reelección son personas que ya corruptas, que no han hecho nada por el pueblo y se basan a la inmunidad de que a ellos no se les puede juzgar. Por eso que siempre van a la reelección, ¿para qué? Para hacer cosas corruptas. Y se debe dar leyes de que un congresista debe postular un solo periodo y después ya no. Ya. Se reelige más por intereses económicos que por interés del desarrollo del país. Por lo tanto, congresistas con ese razonamiento no deben ser elegidos. Es en vano la reelección de estos señores. No quiero hablar de esa gente de arriba porque nunca le han enseñado a ganarse el pan con el sudor del frente. Ahí aplican la ley de Pepe el Vivo. El vivo vive del sonso y el sonso vive de su trabajo.